Pues nos encontramos en la localidad de San Martín de Rubiales, que celebra sus fiestas en honor a la Natividad de Nuestra Señora. Thank you.
Pues ya ha dado comienzo la procesión aquí en San Martín de Rubiales y estamos con las primeras chicas. Muy buenas, chicas. Hola. Bueno, contándonos un poco qué tal van las fiestas. Muy bien, chicas. Ya van acabando y ya un poco final del verano. Sí, eso es lo malo, pero bueno. Bueno, os vemos vestidas a vosotras. ¿Qué tal se nos dan las jotas? Bueno, fatal. Bueno, la primera jota que bailo en mi vida, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿sois de aquí, de San Martín? Sí. ¿Todas? Sí. ¿Vivís durante el año o estáis fuera? No. Bueno, y en verano os gusta venir al pueblo. Sí, ¿no? Claro. Bueno, chicas, pues nada, felices fiestas y que disfrutéis lo que quede. Muchas gracias. Gracias. Un recorrido bastante largo el de la procesión de San Martín de Rubiales, así que vamos a hablar con algunas de sus gentes. Muy buenas. Hola, hola. Pero bueno, a ver, ¿quién quiere hablar? Esta es mejor oradora. Bueno, contándonos un poco qué tal las fiestas. Ay, muy bien, muy bien. Hemos bailado mucho, yo por lo menos. ¿Habéis bailado mucho? También. Sí, hemos bailado mucho. Y en la procesión también, hombre, os vemos muy guapas. Todos los años nos ponemos los trajes. Y también os animáis a bailar la jota. Y bailamos. Es tradición de bailar la jota y vestirnos de regional. Y sacar a la Virgen también hoy. Claro. Todo. Bueno, pues muchas gracias y felices fiestas. Esperemos que sean felices. Cuando salimos. Thank you.
nosotros seguimos en la procesión y es que hay tanto adultos como niños. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal? Fenomenal. Bueno. Se ha vestido mucha gente de Serrana. Hemos bailado mucho a la jota. Muy buen ambiente. Bueno, y los días anteriores también. Además la vemos bien acompañada. Sí, mis nietas. Hola. Hola. ¿Cómo os llamáis? Carmen. Elena. Elena. Carmen y Elena. Y también ha salido la abuela bailona. También ha bailado la jota, ¿no? También ha bailado la jota. Bueno, ¿cómo llevamos las fiestas ya que están terminando? Pues mira, ya ahora queda lo más importante, que es la procesión para mí y luego la comida familiar. Ya para despedir un poco el verano. Nos vamos a juntar toda la familia, este año toda la familia. Entonces encantada de la vida. A ver, luego después tenemos un vermú, un baile vermú. Y luego ya después todos a casita a comer en familia. Y ya a descansar y a empezar un poco la rutina. Eso es, ya a descansar. Se van yendo los familiares y nos quedamos solitos. Pero bueno, a veces lo agradecemos porque después de tantos días con tanto ajetreo, pues lo agradecemos. Bueno, no sé si se podrá hacer. ¿Qué le ha pedido usted a la Virgen para este nuevo año? A ver, el año pasado, a finales del año pasado, murió mi madre con 99 años. Entonces yo le he pedido por ella. O sea, me he emocionado muchísimo y por la familia. Bueno, pues que sea así, que disfrute de la familia muchos años más. Gracias. Gracias. Pues con unas chicas tan majas me he encontrado en San Martín de Rubiales. Muy buenas. 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 Bueno, buenas. Chicas, ¿cómo os llamáis? Laura. Yo me llamo Paula. Candela. ¿Y sois de aquí, de San Martín? A ver, yo soy de Bilbao, pero aquí vengo a las fiestas o de vacaciones. Yo soy de Aranda y vengo cada 15 días. Pero mi abuela es de aquí, ha nacido aquí. O sea, que venís a veranear. Sí. Y a mí, yo mi bisabuela, también es su casa, pero no viene aquí. Bueno, ¿y qué tal se está aquí? Bien, con mucho calor, pero muy por las noches mucho frío. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal han ido las fiestas? Bien, bien. ¿Qué es lo que más os ha gustado? Pues todo. Todo. ¿Algo en especial? ¿Los disfraces que me han contado por ahí? Disfraces. Disfraces. Y lo que menos me ha gustado ha sido lo que nos tiraban huevos y... Yo bueno, salí llorando. Bueno, ¿de qué os disfrazasteis para que la gente lo sepa? Yo de abeja. Yo me disfracé de miércoles que no me he quitado ni las trenzas. Yo de bruja. Bueno, ¿y habéis ganado o qué habéis...? No. No. Lo importante es participar, chicas. Ya. Bueno, chicas, ya volvéis al cole, ¿no? Sí. Bueno, ¿tenéis ganas? Empezado. Ah, ¿ya habéis empezado? Yo no, yo bueno, empiezo el martes. Depende, ¿no? Yo el viernes. ¿Y qué tal? Bien. Durilla la vuelta, ¿no? Sí. Bueno, pues chicas, que sigáis disfrutando de las fiestas. Vale, muchas gracias. Adiós.